¿Cómo está, en qué estado mental está comenzando en 2020 con nuevas ambiciones en el Tour de France? Bueno, la verdad que bastante motivado, bastante, primero que todo por mi hijo, mi familia, mi esposa, mi nueva familia. Bueno, yo creo que empezamos pues pensando en ir primera vez al Tour y bueno, para todo hay una primera vez, entonces no sé, vamos a disfrutar, a experimentar, a ver qué tal es el Tour y bueno. También pensando en hacer un bonito año porque siempre queremos ganar y estar ahí en la pelea. A este momento, ¿cuál es tu relación con el tubo? Nada, empiezo a pensar a mentalizarme, ¿no? Para hacerlo mejor, para dar como siempre todo lo mejor de mí y seguramente esperamos que salga bien. Este año es un tour para escaladores, en 2020. ¿Tú piensas que es realmente el mejor momento para comenzar el tour, El recorrido es llamativo, hay poca crono, solo el último día y lo demás son algunas subidas que no se han hecho, son algo diferente. Es especial, yo creo que puede ser bueno, pero vamos a probar. ¿Qué es el objetivo para tú en 2020? Con las otras carreras, con Cataluña, París, ¿todo para el Tour de France en 2020 o otros objetivos? Bueno, yo creo que nos planearemos hacerlo muy bien, ya sea en París-Niza o en Cataluña como este año. Y luego vamos a experimentar en el Tour, a ver qué tal es. Y luego ya veremos si la Vuelta o la Olimpiada o el Mundial también está llamativo. A este momento no sé para el Mundial y para el Olimpiados, ¿o es un objetivo? La verdad que me encantaría ser parte de la selección para la Olimpiada, para el Mundial, que el recorrido está muy bonito, pero falta mucho, mucho tiempo para llegar allí, pero obviamente tenemos que meterlo en la cabeza para querer estar ahí. Si no lo metes en tus planes, será muy difícil. Al final de la última vuelta, con gran humildad, nos contó sobre estas pequeñas cosas que pueden faltar para ganar un gran tour. ¿Tiene que adaptar su preparación en relación con eso? Sí, yo creo que a veces pensamos que se gana por muy poco ahora, las diferencias son pequeñas, pero al final llegamos bien, estamos en la pelea siempre, pero nos falta algo siempre. Yo creo que es importante saber qué es lo que nos falta. A veces suerte, a veces algo otras cosas que van llegando, pero bueno, es tener la cabeza, la confianza y saber que en algún momento llegará ese poquito que falta para hacerlo bien. Esta pregunta es para la TV danesa, para la televisión danesa. ¿Cuál es tu relación con Jakob Fuglsang? Bien, bien, la verdad que bastante bien. Ya hemos trabajado en algunas carreras. Él lo ha hecho un gran trabajo para mí, para todo el equipo en la vuelta. Y la verdad que muy contento, súper bien con cuando él nos acompaña, pues cuando viene a nuestro grupo, porque siempre es bienvenido y siempre, pues aunque somos del mismo equipo, pero bueno, a veces él tiene otros planes, se centra en sus objetivos, yo en los míos, pero cuando compartimos lo hacemos muy bien. Cuando me toque a mí darle una mano, seguro lo haré con gusto y con todo lo que sea aportar mi trabajo, porque de parte de él hacia mí
está perfecta la relación y la verdad que en la vuelta nos ha apoyado muy bien. ¿Cuál es el programa para comenzar la temporada? No está seguro, pero bueno, creo que alguna carrera en febrero, no sé, todavía no estoy seguro cuál, y luego seguramente París-Niza, Cataluña, luego un poco de tranquilidad y luego o Suiza o el Dauphiné y a ver si probamos en el Tour. Okay. ¿Colombia? ¿Tú Colombia? No. No, no tocó.